utilizarla y ponerla en movimiento, ya que eso es lo más importante en las vidas de todos los que profesamos ser cristianos, Señor. Te pido en el nombre de Cristo perdón por la actitud que tomamos, Señor, una actitud que no es agradable para ti, Señor, pero Dios mío, estoy seguro que con tu ayuda nos comprometemos a ser mejores, porque esta carne muchas veces nos gana, Señor, y queremos someternos a ti. Eres el único que puede sujetarla, porque tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, en Marcos capítulo 5 dice la Biblia acerca de un hombre que encontró a Jesús. Dice que vinieron al otro lado del mar, en la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. La descripción de este pasaje nos enseña de un hombre que estaba endemoniado. Muchos de nosotros conocemos a muchos personajes. Nosotros nos tocó en Ciudad Juárez ver a un hombre que le decíamos Castigaré, otro decíamos Juan el Loco, y así le poníamos sobrenombres a muchas de las personas que vagaban las calles y que tenían características muy muy parecidas. Y no se bañaban, pero tenían un talento increíble. Yo vi a muchos de ellos inclusive hacer números, ¿verdad? Eran tremendos para hacer números, para hacer dibujos. Tenían algo que los caracterizaba a ellos, pero estaban atados. Aquí la Biblia nos enseña de un hombre precisamente con estas características. Usted y yo en la sociedad podíamos catalogar a estos hombres nada más como que están locos. Pero sabe usted que la locura no viene de la noche a la mañana, la locura es un demonio o demonios que atan a las personas. Y esta persona que vemos aquí, que salió al encuentro de los discípulos y de Cristo, dice que tenía mucho tiempo que vivía en los sepulcros. Y dice la Biblia que lo ataban con grillos, con cadenas, pero era tan fuerte. Por eso le digo que son demonios. Imagínese reventar unas cadenas. Reventar cadenas, no cualquier fuerza natural las revienta, pero sin embargo las fuerzas sobrenaturales van más allá de lo que yo pueda pensar, de lo que usted pueda pensar. Y dice la Biblia que este hombre se lastimaba, se hacía daño, se golpeaba, en sí es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que nuestras vidas sean miserables. El diablo quiere vernos siempre como parias. El diablo siempre quiere vernos que demos lástima. Y este hombre dice que vivía entre los sepulcros. ¿Qué es esto lo que me enseña tipológicamente? Bueno, lo que me enseña es de que la vida del individuo que no tiene a Cristo está apresado por demonios, está apresado por espíritus, está apresado por el pecado, y otra cosa tremenda es que lo que nos rodea es gente que no tiene vida, gente que no tiene un contexto en su vida, que no tiene un propósito en su vida. Vivir entre tumbas, así hay muchos de nosotros que vivimos en medio de muertos, gente insensible, gente que no tiene sentimientos, para que me entienda, gente que no le duele el dolor ajeno. Y dice que este hombre, hermano, para que se haya acercado a Jesús y a sus discípulos, quiere decir que dentro de él, porque el diablo no puede tomar tu voluntad, escúchame, el diablo no puede tomar tu voluntad. Este hombre tenía algo dentro de él que decía, esta es la oportunidad para acercarme al Señor, para yo poder ser libre. Porque ¿a quién le gusta estar apresado por una legión de demonios? ¿A quién le gusta estar apresado por este tipo de situaciones que este hombre tenía? A nadie. Y los que ya están impuestos a vivir de esta manera, deben de saber de que usted necesita una libertad y Cristo se le está ofreciendo. Cristo se le está ofreciendo. Muchas veces somos esclavos de la pornografía, estamos atados, estamos esclavizados y vivimos, escúcheme bien, con cadenas de pornografía, cadenas de lascivia, cadenas de pecado, que cuando caminamos vamos dejando huella en nuestro hablar, en nuestro caminar, realmente de qué estamos llenos o de qué estamos hechos, vamos, ¿sí? Dice la Biblia que el momento de que nosotros hablamos, nosotros interpretamos qué hay dentro de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Y este hombre, estoy seguro que no hablaba palabras bonitas. Estoy seguro que este hombre no hablaba palabras coherentes. Este hombre, vamos a decir que era un loco más que había en la sociedad, pero que tenía una gran necesidad de ser libertado. Y él vio la oportunidad al ver acercarse a Jesucristo como la samaritana. Cuando se encontró con Jesucristo, la Biblia dice que la samaritana fue impactada y Jesucristo hizo mella, hizo eco en su vida. Ella fue y evangelizó a toda Samaria, porque era necesario que lo que Dios había hecho con ella tenía que comunicarlo a los demás. Este hombre dice que cuando se acercó, él no fue el que habló. El que habló fue Satanás dentro de él, diciendo: ¿qué tienes contra nosotros? Escuche la expresión en plural. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 16 que Satanás conoce de quién eres hijo tú, si eres hijo de él o eres hijo del diablo. Y los hijos del diablo se caracterizan, escúcheme bien, por tratar de estar distrayendo a los demás para que no se den cuenta que eres hijo del diablo. Pero tus obras te delatan, mis obras me delatan, mi caminar me delata, mi hablar me delata. Si eres hijo de Dios, vas a hacer las obras de Dios. Si eres hijo de Dios, vas a hablar como hijo de Dios. ¿Por qué? La Biblia me enseña que cuando Cristo fue apresado, dice que Pedro, quien había jurado que no negaría al Señor Jesucristo, el Señor le dijo: de cierto te digo que antes de que cante el gallo ciertas veces, tú me vas a negar tres. ¿Sí? Y sucedió. Y cuando dijeron, una de las muchachas lo reconoció y le dijo: este andaba con él, yo ni lo conozco. Y empezó a maldecir inclusive. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tienen una forma de hablar. Los hijos de Dios tienen una forma de expresarse y se identifican inmediatamente. El lenguaje cristiano es muy conocido. Y este hombre no podía decir un gloria a Dios. Este hombre no podía decir un aleluya. Este hombre no podía decir un amén. ¿Por qué? Porque estaba preso del diablo. Y el diablo, amado hermano, quiere que lo que estés hablando son cosas inmundas. El diablo quiere que camines inmundo, que te vistas inmundo, que seas un imitador de las cosas del mundo. Y vemos a que este hombre, amado, no quería ser soltado por el diablo, pero el interior del hombre quería ser libre. Yo no sé si tú en tu interior estás diciendo: yo quiero dejar de tomar, yo quiero dejar de decir malas palabras, yo quiero dejar de hacer esto, yo quiero dejar de ver pornografía. Porque ¿sabía usted que las estadísticas de los individuos, de los jóvenes viendo pornografía es altísima, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo? Y es muy triste que muchos de ustedes estén presos de la pornografía cuando hay una solución. Y la solución es Cristo, que quiere romper tus cadenas, quiere entrar a tu vida y hacerte una nueva persona. Y este hombre, amado hermano, cuando Jesús lo escuchó, cuando el diablo habló con Jesucristo, este hombre inmediatamente fue libre cuando Jesús ordenó que fuese libre. La Biblia dice: si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. No son las organizaciones en lo secular que la sociedad nos pone. No es Alcohólicos Anónimos, no es Dragones Anónimos, no es Neuróticos Anónimos. Todo ya es anónimo. Son buenas organizaciones que ofrecen una ayuda al individuo para no involucrar lo religioso, porque saben que hay gente que está presa, encadenada, y todavía cuando le hablas de una solución que huela a Cristo, que huela a Dios, inmediatamente defienden una religión y dicen: no, yo sí creo en Dios. No te estamos preguntando, te estamos preguntando que si quieres ser libre. Y si quieres ser libre, Jesús dice: yo quiero que tú seas libre, yo quiero que tú hagas el propósito por el cual yo te crié. ¿Y sabe lo que hizo Jesucristo para mostrar el poder y la autoridad que tiene sobre todo demonio? Dice que ordenó a la legión. Se dice que la legión son de 2,000 a 3,000 demonios. Escúcheme, un hombre con 2,000, 3,000 demonios en su interior. Ahí dice usted: está en la Biblia. Si crees en Dios, está escrito. Y dice que le ordenó: vayan, porque el diablo dijo: no, déjanos, metemos en otro lado. Que ahí están, en los cerdos, porque en los cerdos es inmundicia. Cristo no podía decir: sí, vayan y posean al todo el barrio de ahí. Y dice que fueron los demonios y tomaron a los cerdos, pero los cerdos no soportaron la presencia interior del enemigo. Y dice que fueron y se despeñaron, se fueron al despeñadero. ¿Y sabe lo que le interesaba más a la gente? A los dueños de los cerdos, sus cerdos. ¿Sabe que a tu vecino no le interesas tanto, pero a Jesucristo le interesas? A su vecino le interesa su carro, a su vecino le interesa su dinero, a su vecino le interesa todo, tú no le interesas.
Pero a Jesucristo le interesas al 100%. Por eso dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú piensas que hay alguien que se interesa en ti más que Jesucristo, estás equivocado. Jesucristo se interesa en ti. Dice que los dueños de los cerdos se enojaron. ¿Y sabes lo que le dijeron a Jesucristo? Ráscale de aquí porque nos vas a echar a perder el negocio de los cerdos. Prefieren apacentar marranos, prefieren vivir entre la inmundicia que vivir entre gente cambiada. Y hay mucha gente que defiende su religión. Es que yo soy mormón, es que yo soy católico, es que yo soy cristiano, es que yo soy... Es que nadie te está diciendo si eres o qué denominación eres. Te está diciendo el Señor, ¿quieres que te cambie tu vida? Yo puedo hacerte libre y puedo reventar los grilletes, puedo reventar las cadenas porque tengo poder absoluto sobre toda obra del enemigo. Y cuando apareció el Hijo del Hombre, dice la Biblia que apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Qué es lo que te está amarrando? ¿Qué es lo que te está atando? Jesús tiene la respuesta. No, pues es que la verdad yo ni picho, ni cacho, ni fumo, ni tomo, ni nada. Ah, pero ¿cómo te gusta el fútbol y eres capaz de darte un tiro por el fútbol? Estás preso. Hay una emoción mal canalizada. Porque si el fútbol es tu pasión, entonces ya está ocupando el primer lugar de Cristo y hay que tener mucho cuidado. Que te guste el fútbol, a mí me encanta. Yo fui beisbolista profesional con los Indios de Ciudad Juárez en 1980, triple A, jugué béisbol profesional. Y ¿sabes qué? Me apasionaba el fútbol, yo era capaz de darme un tiro con quien quiera, ¿sí? Después ya aquí me hice portero y jugué muchos años, ¿verdad? Y ahí más o menos la hacía, ¿no crees que era muy bueno? Pero ¿sabes una cosa? Es muy triste que la gente, los jóvenes, se estén quitando su vestimenta de cristiano por un balón redondo, por una pelota que se infla con aire. Vamos a poner nuestra mente, vamos a poner nuestro corazón, ciertamente, a jugar con pasión. No dice, ay, no puedo tocar al hermano. Ay, no puedo, no estoy diciendo eso. Juega con pasión, porque si no, pues ¿para qué estás jugando? Pero no te dejes ganar por esa pasión, porque esa pasión te mete en problemas. Sí, cierra tus ojos. Y a usted que me está viendo ahí en la televisión, ahí en este programa, en donde hemos puesto el interés de que usted sea alcanzado por Jesucristo, queremos decirle que la solución a las cadenas, a los grilletes, se llama Jesús. No hay otra. Es bueno los programas de gobierno, pero mejor es Jesucristo. ¿Qué digo mejor? Es el único camino para que usted pueda ser libre completamente. Ahí donde está, al igual que los que estamos aquí, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a todos. Tanto como pastores, coaches de los equipos que estamos representando, pero sobre todo, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos dejar a un lado la pasión física, la pasión a la pasión de mi carne para apasionarme por el Evangelio. Señor, gracias por la oportunidad que nos das a través de este programa de fútbol, Señor, en el que compartimos el mensaje, Dios mío, y te pedimos que nos ayudes, porque habemos muchos de los que estamos aquí que necesitamos que nuestras cadenas se revienten, necesitamos que todo lo que nos estorba y que impida, Dios, darte lugar a ti, sea quitado. Te pedimos perdón por todo lo que hayamos hecho en contra de tu palabra, Señor, por no ser el testimonio que debemos ser, pero Dios, estamos dispuestos en el nombre de Jesús a tirar todo a la basura y olvidarnos del pasado y proseguir a la meta en donde nos espera un galardón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dale un aplauso, Señor.